mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta, voy a hacer arroz con cerdo a lo cubano o arroz amarillo con cerdo a lo cubano. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar y encender el fuego con la sartén. Vamos a ponerle un poquito de sal a nuestras masas o costillitas de cerdo, este de la parte de la panceta, y también le voy a poner un poco de pimienta. Nunca se debe poner la carne cruda con el arroz, siempre o se debe primero pasar un poco esa carne por el aceite para que se dore y se haga un poquito. Vamos a ponerla ahí. Esta carnita, como tiene un poquito de grasa, que a mí principalmente es la que más me gusta, es parte de la barriga o la costilla, para hacer un arroz amarillo o de la aguja también queda muy bien, porque como es muy suave, ¿verdad? Y no tan reseca. Le vamos a poner solo un poquito de aceite. En este caso yo voy a coger un poquito de aceite con manteca de cerdo, que fue donde hice la receta para mi otro canal, Blog Cocina con Martita y José, que hice masas de cerdo frita a lo cubano. Pues voy a coger ese aceite aromatizado, ¿verdad? Donde yo adobé la carne principalmente desde el principio. Vamos a esperar a que se dore un poco. Bueno, miren, a la vez que esté así, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a sacar ya nuestra carne. ¿Por qué? Porque no queremos comer una carne cruda. Tenemos que dorarla bien, casi que esté nuestra carne de cerdo, porque el arroz es una cosa que está en 18 minutos aproximadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es ya retirar la carne. Y ahí mismo lo que vamos a hacer es poner nuestro sazón. Le vamos a poner la sal que lleva, porque así hace que suelte ya todo el agua, ¿verdad?, de la cebolla y demás. Y en caso de algo que necesite más sal, rectificamos, pero no creo que necesite más. Le vamos a poner un poquito de pimiento. Vamos a revolver. Vamos a poner nuestro arroz. Yo les voy a decir algo, para una taza de arroz, taza 3 cuartos o 2 tazas según el arroz que sea de agua. Normalmente en Cuba se usa casi siempre una taza de arroz por 1 1/2 de agua, porque es arroz criollo. Vamos a revolver todo. Thank you.
para que ese arroz coja todo ese sabor. Y le vamos a poner también vino seco con cerveza. Ya la vez que haya pasado 2 minuticos acá en la sartén nuestro arroz, vamos a poner nuestra carne. Vamos a poner un poco de bija o achiote, ¿ok? O bijol, como se le llama en Cuba. Le voy a poner un poquito de comino, le vamos a poner nuestra cerveza, la mitad de una cerveza de lata, ¿ok? Le vamos a poner un buen chorro de vino seco y un poco de agua. Yo mido ya al ojo, pero recuerden, por taza de arroz, 1 3/4 a 2 tazas de caldo, de cerveza, con un poco de agua, ¿verdad? Ya este arroz, ya yo no lo voy a revolver más. Lo vamos a tapar. Y a fuego medio alto, vamos a dejarlo hasta que empiece ya a hervir. Cuando empiece a hervir, le bajamos el fuego y lo dejamos hasta que seque. No se revuelve el arroz. Nunca se está revuelve y que te revuelve, porque lo que vas a hacer es un arroz con caldo o con leche, como se le llama en mi país. Se abre demasiado el arroz y no quedaría un arroz, como digo yo, en su punto cerrado el granito, ¿verdad? Entonces, ya regresamos cuando empiece a hervir ya, que está, como ustedes lo ven ahí, ya va a empezar ya. Bajamos el fuego un poco bajo y le damos aproximadamente unos 15 minutos. Se apaga el fuego y se deja reposar. Y después ya regreso para que vean la terminación de nuestro arroz con cerdo a lo cubano, o arroz amarillo con cerdo a lo cubano. Y bueno, aquí ya apago el fuego y miren cómo ha quedado ese arroz, que ahora es que lo voy a revolver. Ya para servir en su terminación, ya para que lo vean, ¿verdad? Y bueno, mi gente, hasta aquí la terminación de nuestra receta cubana, arroz con cerdo o arroz amarillo con cerdo a lo cubano. Lo he acompañado con un aguacate, unas masitas de cerdo frita, de la receta que hice para mi otro canal, y el limón para si desean ponerle por arriba. También esta receta pega mucho con plátanos macho maduro frito, queda excepcional, o si no también con tachinos. Bueno, no les canso más, espero que sea del agrado de todos ustedes, que la pongan en práctica y que me comenten. Desearles a todos un buen día, muchas bendiciones, muchas gracias a mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.